Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy tenemos un día ventoso y sigue sin llover. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es evidente. Tras los datos de inflación correspondientes al mes de abril que se publicaron ayer, ¿podemos concluir que el sistema de la Reserva Federal ya no va a subir más los tipos de interés tras haberlo subido en el mes de mayo? La contestación a esta pregunta, en nuestra opinión, es clara no los va a volver a subir. Ya se ha agotado el proceso de subida de tipos de interés. ¿Por qué? En primer lugar, me gustaría que ustedes se fijasen en la reacción que experimentaron ayer la rentabilidad de las notas a dos años y de los bonos a diez años. Tras conocerse el dato de inflación, las rentabilidades cayeron significativamente y volvieron a la zona de mínimos. Aquí están los más listos, ¿de acuerdo? Y el mensaje que nos dieron así de entrada fue claro. Vamos a hacer un análisis fundamental. El principal responsable de la subida de la inflación en el mes de abril fue el incremento en el precio de los coches usados. Si tenemos en cuenta que la producción de coches nuevos se va, va a aumentar, debemos considerar como el escenario más probable que esta presión inflacionista es transitoria y va a caer. Usted mira, bueno, pero es que también subió la inflación de los servicios. Sí, la inflación de los servicios subió un 0,4%, pero fue la subida menor desde septiembre de 2021. Y dentro de la inflación de servicios, si ustedes quitan el componente alojamiento, es decir, el componente precio de alquileres, el componente de uso de la vivienda propia por parte de los propietarios y el precio de los hoteles, el incremento de precios en el sector de servicios fue tan solo del 0,11. ¿De acuerdo? Y ustedes miran, bueno, bueno, la inflación en el precio de los alquileres, sí, efectivamente, eh, la inflación de los precios de los alquileres ha sido el que ha liderado la fuerte subida de la inflación. Pero según las estadísticas que estamos viendo, publicadas en relación con los nuevos contratos, se espera que esta inflación en el precio de alquileres empiece a caer ya a partir de mayo-junio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo es que el impulso inflacionista está perdiendo fuerza, está perdiendo momento. En este sentido me gustaría que además tuviesen en cuenta ustedes dos hechos importantes. Primero, estamos observando que está perdiendo fuerza la inflación en el precio de los mayoristas. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que los márgenes empresariales están disminuyendo. Y esto favorecerá que la inflación caiga en el próximo futuro. Y además nos estamos encontrando incluso a partir de esa información que puede haber hasta un proceso desinflaci desinflacionista en las importaciones. Y para concluir, tengan en cuenta el efecto base. Venimos de tasas de inflación muy altas en el año 2022 que son superiores a las que estamos registrando en el 2023. Por lo tanto, eso también puede ejercer un efecto desinflacionario. Y finalmente, ustedes están pensando, bueno, pero el crecimiento de los salarios nominales no para. Efectivamente. Estamos viendo que los salarios siguen fuertes, lo ven ustedes ahí en la encuesta que realiza o el seguimiento que realiza el, el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Ahora bien, nosotros lo que creemos es lo siguiente, ahora el impulso inflacionista está perdiendo fuerza lentamente y creemos que a medida, de, a medida que pase el año y la situación se enfríe en el mercado laboral, también se enfriarán los aumentos salariales. Y por lo tanto creemos que a partir de junio empezaremos a ver una reducción significativa de los niveles de inflación. ¿De acuerdo? Dicho esto, al SP500. Bueno, 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 ayer la sesión fue espectacular. Fíjense en el gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, el SP500 ayer perforó el soporte de la zona 4113. Nosotros durante ese momento saben ustedes que no operamos, dejamos que cayera. Entonces, al perforar el 4113 y pasar la primera hora, estábamos buscando el lado corto. Paremos ahí. Volvamos al gráfico. Si ustedes se fijan, el 4113 cayó y se paró al llegar al 4100. Guárdenlo en la cabeza, 4100 soporte importante. ¿De acuerdo? Llegó al 4100, nosotros estábamos esperando un rebote para buscar el lado corto. Eso es lo que dijimos. Bueno, pues lo que pasó es que superó el 4130 y desplegó un tramo al alza. Esto es una señal de compra de escape falso a la baja. Y ahí compramos pequeñas cantidades para enredar. Y luego ven ustedes que subió, véanlo en este gráfico, y se dirigió a la zona 4158. Ahí hay una resistencia, ahí vendimos. Y ahora está justamente eh, por debajo de 4.158. ¿Cuál es el sistema de especulación que vamos a seguir nosotros para hoy y los próximos días? Primero, los alcistas tienen el control, lo siguen teniendo. Segundo, nos estamos encontrando que el SP500 tiene una resistencia en 4.158 y el soporte en 4.113, pero ya saben ustedes que el soporte real está en 4.100. ¿De acuerdo por lo tanto nosotros desde un punto de vista de especulación vamos a buscar un movimiento lateral entre 4.158 de acuerdo y la zona de los 4.128 si esa zona 4.128 la respeta y llega ahí y rebota nosotros vamos a volver a abrir una posición larga con objetivo venta 4.158 zona 4.200 finalmente estamos en el mes de mayo ya sé que es un efecto estacional, ya sé que es una estadística, pero debemos de tenerlo en cuenta. Por lo que estamos viendo, nosotros creemos en Bolsa Cava que hasta que no expiren las opciones el próximo 19 de mayo, probablemente no tendremos un susto. Pero es evidente que el mercado va a probar a los alcistas. Cuidadito por si estuviésemos en una trampa. No es el momento de hacer operaciones con un importe grande. Especulamos, especulemos, divirtámonos, tengamos adrenalina pero debemos de ser conscientes y tener una posición objetiva. Estamos dentro de un movimiento lateral, probablemente, estamos, probablemente la fuerza del mercado están probando a los alcistas. Ahí se lo dejo y que pase buen día.